Esperem que passeu una nit meravellosa. El meu amic Emiliano, que sempre m'enganya, m'ha fet vindre per nassos, estava a l'altra part del món. Paco, si no vienes tú, no se hace esto. Has de venir tú, has de venir tú, has de venir tú. Paco está aquí porque Paco está con los amigos siempre. Esperem que passeu una nit meravellosa. Hem preparat uns plats i una beguda tot en magnum superxula. Però com aquest senyor és el tio més esplèndid del món, per darrere meu, más vino, l'Àngel Moreno, que és mi distribuidor i mi hermano de la zona, más vino, trae más, que Paco no lo vea, ha traído de todo. No us ho acabareu, ja. Set blancs, set rosats, 10 caves. Esperem que passeu una bona nit. Que sí, el Mosso d'Esquadra no està en aquesta nit empagat. O sigui que podeu veure de tots que aquesta nit no hi ha controls. M'he encarregat de les coses, eh? Tinc bons controls i bones coses. O sigui. Bueno, bona nit a tothom i gràcies per estar aquí amb nosaltres. Com sabeu, nosaltres hem començat un projecte fa 4 mesos. Avui, demà, serà 4 mesos que nosaltres hem obert i gràcies a tothom per estar aquí, a totes les persones que m'he invitat estan aquí i jo agraeixo molt que vosaltres esteu apoyant aquest projecte, el nou projecte que jo i Alessandro hem fet junts. Després de Lamborghini hem començat aquesta nova carrera intentant demostrar una vegada més que som professionals i intentant demostrar que som nous en aquest projecte, però que estarem a l'altura de la situació. Pues ara li dono la paraula al meu amic. Perdonen que no puedo hablar en catalán porque hace poco estoy aquí. Estoy tratando de aprenderlo, un día lo aprenderé y espero hablarles en catalán. Pero de igual, exacto, seguro, pues se van a dejar conmigo. Bueno, estoy muy alegre porque hace 3 años que Cataluña y España me ha recibido muy bien, y presentando un proyecto nuevo de cocina con nuestra fusión de española y argentina y con platos europeos para demostrar que la cocina puede ser un arte sin pagar demasiado. O sea, sin llegar a tener que pagar cosas muy locas, comer bien y tomar bien o beber muy bien, como es con Paco. Así que no cuesta tanto, sino y disfrutar de lo que están haciendo. Nosotros hemos creado una cocina a vista para que vean que nuestros productos son frescos, como el balfegó que van a comer hoy, el atún, como las carnes argentinas o españolas gallegas, que tenemos una cámara de humedad para mantener ese producto. Y quiero demostrar que todo eso ha sido gracias también a Tono, que nos han apoyado, Paco, Patón, Moreno y tantos otros que me voy a olvidar, Sergi, Marc y todos los que tengo ahí. Y bueno, y muchas gracias y espero que disfruten de una gran noche. Gracias por estar aquí. Hola. Thank you.